Recibieron una vez corregido el problema de la fuga del líquido refrigerante. Al momento de llevarnos el vehículo al taller, ya que este servicio se realizó fuera del taller, nos percatamos que el testigo de la batería se comenzó a encender cada vez que nos parábamos en los semáforos. Conforme avanzábamos, el testigo se apagaba. Y bueno, nos notificamos de inmediato con nuestro cliente para determinar si había una anomalía ya con este problema. Y bueno, notificó que solamente escuchaba ruidos en la banda de accesorios. Le habían comentado que posiblemente era un valero, lo cual de repente aumentó el ruido en el camino. Y bueno, desgraciadamente el vehículo se nos apagó. Tuvimos ahí unos inconvenientes y ya regresando al taller nos autorizaron el servicio y diagnóstico para la inspección de este problema. Bueno, pues vamos a comenzar en este caso, vamos a verificar si realmente tenemos un problema en lo que es el alternador. Bueno, al momento ahorita no tenemos activo el testigo, okay, de la batería. Vamos a revisar ya en la parte de enfrente para ver si está cargando. Bueno, pues que vean, tenemos 12 voltios, ok. Aquí básicamente el alternador no está cargando, mas sin embargo vamos a revisar lo que son los voltajes principales de alimentación a lo que es el alternador. Bueno, le pusimos un multímetro, señores, para volver a confirmar. Vean, ahí estamos en la lectura directa del de lo que es el multímetro, y pues nada. Bueno, como observación, tenemos unos 5 minutos aproximadamente y ya comenzó a marcar en el tablero lo que es el testigo de la batería. Okay, así es que vamos a revisar ahora sí las alimentaciones. Y bueno, vamos a revisar la principal. Okay. Y bueno, sí tenemos, vean, ahí está, es la principal. Ahora vamos a quitarle el conector de la parte de abajo. Y bueno, al estar manipulando el conector, nos percatamos que había dos cables con básicamente el cobre expuesto. Bueno, tal parece ser que uno es amarillo con negro y el otro negro. Los tres cables que van hacia el alternador están completos, vean, ahí están. Aquí están los colores. Así es que vamos a probar cómo queda. Bueno, señores, pues vamos a comenzar. Como pueden ver en el diagrama, nos dice que el rojo viene directo desde el fusible. Así es que no importa si tenemos la llave puesta. Simplemente probamos y ahí están los 12 voltios. Ok. Ahora, revisando los otros, vean. Estos ya son para la referencia, apagar el testigo y todo eso. Vamos a pedir al compañero nada más que ponga la llave. Referencia para lo que es el alternador tierra. Y bueno, señores, pues bueno, ya hemos confirmado que este alternador sí tiene sus alimentaciones. Ok, aquí lo que hay que proceder es empezar a desensamblarlo. Vamos a notificar al cliente para que nos autorice desensamblarlo y ya sea que lo mande a reparar, se manda a reparar o se reemplaza por otro, ya sea nuevo o usado. Obviamente de aquí, tanto como los precios y las garantías van a variar de acuerdo a lo que realicemos con este alternador. Okay.
pues ya hemos terminado de ensamblar lo que es el nuevo alternador. Ok, ya tenemos lo que es el multímetro. Vean, tenemos ahí los 12 voltios. Vamos a darle a encender al volador. Bueno, así vamos a hacer la prueba de fuego. Ahí estamos. Ahí encendió. Y vamos para enfrente. Bueno, pues ya estamos. Vean, ahí tenemos 14.9. Okay. Es algo muy, muy bien. El aceptable promedio 13.5. En este caso tenemos 14 voltios. Y lo cual está muy bien ese alternador. Y bueno, señores, pues ya hemos terminado este diagnóstico. Como pudieron observar, siempre nos apegamos a lo que es la información para ir revisando cada una de las causas posibles que pueden llegar a generar un problema en el alternador. No importa que ya hayamos hecho muchos diagnósticos sobre el alternador o que ya sabemos algunos indicios de cómo falla, siempre hay que asegurarnos de que realmente el componente está fallando para poder asesorar mejor a nuestro cliente y no gasten cosas innecesarias. Y bueno, como en este caso sí es bien importante también explicar de manera debida, hay que ser prudentes a la hora de explicarle al cliente, ya que como en este caso influyó mucho la confianza, ya que pues bueno, ya saben cómo es que trabajamos y desgraciadamente suele suceder así, no estamos exentos de que no le ocurra algo más al vehículo estando el vehículo en el taller, ¿okay? Ya que pues bueno, desgraciadamente hemos escuchado y hay historias sobre que van a tal lugares a recibir un servicio, a comprar un servicio y desgraciadamente dañan el vehículo de alguna otra cosa o les quitan piezas. Okay, es bien importante explicar la situación, revisar, tomar evidencias y pues nada, aquí influye también mucho lo que es la reputación y bueno, la confianza de cliente taller. Es bien importante esos puntos y pues nada, hablar como es y de manera correcta para no haber, que no haya, mejor dicho, ninguna malinterpretación y pudiéramos sacar el problema adelante. Ok, y pues nada, esperemos que les sirva esta información. Ya saben, es totalmente gratis. Compartan a personas que pudiera ser que les sea útil ese tipo de información. Nos ayudará a que más personas nos conozcan. Igualmente nos ayudará a crecer un poquito. Igual a que se suscriban. Y también nos motiva a seguir subiendo contenido de este tipo. Ok, y pues nada, hasta aquí nosotros y nos vemos en la próxima.